Hola, soy Cristóbal. Hoy es el día 16 de este reto de 90 días. Hoy es el día 16 del plan de acción que estoy llevando a cabo para conseguir $15.000 en 90 días, tal y como os he comentado en los vídeos anteriores. Hoy es un día maravilloso y estupendo. Para conseguir nuestros objetivos, es bueno sentirnos bien cada día para conseguir las energías suficientes para tener la actitud adecuada. El otro día os he hablado de la actitud, que es muy importante, la actitud multiplica. El otro día os he hablado de dónde sale la energía para tener la actitud mejor. El otro día os he hablado de lo importante que es tener en el blog la posibilidad de hacer listas de personas a las que les gusta lo que escribes. Os voy hablando de muchas cosas cada día. Bueno, os voy a recordar que todo esto se basa en marketing de atracción. Aquí compra el que quiere y recibe información el que quiere. Esto es lo más moderno, lo más revolucionario. No se le atosiga a nadie con cosas que no le apetece escuchar, ni comprar, ni ver, ni ser informado. Por eso, esto es lo mejor de lo mejor y lo más moderno. Mañana, sábado, voy a asistir a un día de escritorio de los Lazy Millionaire aquí en Sevilla. Esto del día de escritorio es un día en el que nos juntamos físicamente todas las personas que estamos en este tema de Empower Network, de Internet Marketing, y que a través de los grupos de Lazy Millionaires conseguimos movilizar mucho mejor nuestros negocios, nuestras mentes, compartimos información, herramientas, nos vemos. Es un día estupendo. Te animo a que formes parte de todo este mundo en el que vas a aprender un montón de cosas de Internet Marketing y vas a llevarlo muy bien a través de todo esto que me estás viendo que yo hago. Bueno, hoy os quiero hablar de... la frase de hoy es: o programas o serás programado. Bueno, todos tenemos una mente sobre la que podemos actuar para que funcione a nuestro favor en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. En este momento yo estoy centrándome en cómo enfocamos nuestra mente para que nuestros negocios vayan muy bien, aunque esto sirve para todo. O programas o serás programado quiere decir que tú tienes, bajo mi punto de vista, esta frase la he leído en otro sitio que hablaba de otra cosa. Solo os quiero transmitir lo que me ha sugerido a mí. Es una frase muy bonita, ¿no? Tú tienes una mente sobre la que poder actuar y trabajar. Tú tienes que saber cómo funciona esa mente, cuáles son las leyes que lo rigen, los caminos por los que anda, todo, todo. Pero si no te enteras, si no actúas, si no haces nada, no te preocupes. Tu mente te va a llevar a donde no te interesa. No pasa nada, tu mente está funcionando en automático, casi todas las decisiones que tomas a lo largo de tu día para cualquier cosa son en automático. A tu mente le gustan las cosas que van en automático, le gusta... Mira, cuando tú estás en un gimnasio y haces 100 abdominales cada día, el primer día tienes un gasto energético X. Pero la mente enseguida se pone a trabajar para ahorrar energía, le gusta mucho lo del ahorro de energía. Al décimo día que estás haciendo el mismo ejercicio, estás gastando el 50% de las calorías que gastaste el primer día, porque la mente enseguida integra, desarrolla los... Bueno, de esto os he hablado muchas veces. Hoy, además de que quería comentaros esta frase de o programas o serás programado, tienes que saber que puedes y debes actuar sobre tus procesos mentales para que se alineen y se coordinen con lo que tú deseas a nivel consciente. Tienes que saber que puedes actuar sobre tus procesos mentales inconscientes. Hoy, además de esta frase, también quiero compartir con vosotros la portada de este libro, que es un libro muy bonito. Bueno, hay muchos libros que yo tengo en mi librería que he leído, que os iré enseñando poco a poco. Hoy quería solamente compartir con vosotros, además de lo que ya os he dicho, esto: El poder de la intuición, de David Topí.
Nuestra vida, dice en la portada del libro, nuestra vida está repleta de mensajes, señales y acontecimientos que nos empujan hacia un lugar justo cuando más lo necesitamos. Pero ¿cómo podemos interpretarlos? Nuestra vida está llena de mensajes. Yo os lo he dicho en un montón de ocasiones. Déjate guiar por tu intuición. Pero ojo, tu intuición siempre va a ser errónea hasta que no definas claramente a dónde quieres ir, los objetivos, el camino que quieres andar en la vida. Todo el mundo dice, bueno, pues yo quiero ser feliz, yo quiero tener además abundancia de salud, de dinero, quiero que me vaya bien en los negocios, quiero que me vaya bien en el amor. Muy bien, vale, ya lo has dicho, pero tu mente inconsciente todavía no se ha enterado. Tienes que entender cómo haces que esos mensajes de lo que tú deseas conscientemente lleguen a tu mente inconsciente, que es la que toma todas las decisiones. Nuestra vida está repleta de mensajes, señales y acontecimientos. Nunca vas a leer bien las señales hasta que no te alinees. Hay muchas cosas de las que podemos hablar y yo no voy a transmitiros en este vídeo un curso completo de mindset, de branding personal, no me voy a meter en eso. Voy a leer dos líneas nada más de lo que habla sobre el autor. David Topí es un polifacético escritor, formador y coach, nacido en Barcelona. David trabaja especialmente en divulgar, formar y acompañar a personas a través del proceso de coaching en su desarrollo personal, profesional y espiritual. Buscador incansable que se ha formado, interesado en las terapias alternativas, desarrolla habilidades, bueno, muchas cosas habla aquí, muy interesantes. En la página 103 dice, inténtalo y empieza a enfocarte en un nuevo nivel. Enfocarse es una de las palabras importantes. Usa la visualización, imaginación o tu mantra preferido para poner en tu mente el nuevo concepto a manifestar. Una de las afirmaciones más fantásticas es la que dice, cada día y en todos los sentidos estoy mejor, mejor y mejor. Bueno, y 100.000 cosas que a mí me encantan, que llevo estudiando mucho tiempo, en las que soy un gran especialista. Te animo a que te apuntes a estos cursos maravillosos de Empower Network. Todo lo que no está en internet no existe. Estos cursos maravillosos se llevan mucho mejor a través de los grupos de trabajo y de formación de los Lazy Millionaires, en los que yo también estoy apuntado. Mañana tenemos un día de escritorio. A apuntaros vosotros también y venir a este maravilloso mundo en el que vais a estar al día de todo, de estas herramientas que os van a servir para tantas cosas. ¡Hasta pronto!